Ahí se puede apreciar cómo los contactos del detector de metales están en normal cerrado, de manera que la lámpara está normalmente prendida. Cuando se activa el detector de metales, los contactos se abren, de manera a poder parar la cinta a través del pulsador de la botonera del equipo.